se han en esta búsqueda de esas biografías perdidas, intenté un ejercicio que consistía en viajar a Buenos Aires con mi vieja Kodafiesta, mi primer cámara, para hacer algunas fotografías de quien fuera mi primer maestro de primer grado, estas cosas un poco kitsch y tan necesarias en algunos momentos. Y entonces fui a visitar a mi papá, al geriátrico, le puse la Kodafiesta entre sus manos, le di un beso en la frente, él levantó la mirada y me dijo: "Hola, Daniel. Hace muchos años que no me reconocías, realmente me conmovió mucho. Yo no sé si fue la Kodafiesta que me sigue persiguiendo. Ahora tendría que decir con ustedes la Kodafiesta". Siempre evito hablar del tema, pero quise convertirlo por primera vez en un gesto claro de creación fotográfico, y por eso integré esta suerte de instalación con, no puede faltar una ambulancia, ya verán, con algunas facetas de mi trabajo. Aquí pueden ver arriba algunas credenciales de prensa, algunas fotos recuperadas y bueno, y otras cosas. Y la verdad que fue terapéutico, me hizo muy bien ese gesto. Finalmente, cuando nada puede reemplazar, cuando nada puede sorrollar una pérdida que es irreparable, evocarla y recordarla me hizo bien. Yo fui adolescente en una Argentina castigada por una dura dictadura militar. Me da cita dos semanas después en la Biblioteca Nacional y cuando entro lo veo al gran poeta ciego sentado, y ahí comenzó, ese fue el Ale, ahí comenzó esta cartografía, cierto, llena de lagunas y montañas, porque todo buen mapa tiene muchas montañas. Y fue el kilómetro cero de mis retratos fotográficos. Y me empezó a hacer una serie de preguntas y fue increíble. Yo estaba muy intimidado, tenía 18 años, estaba retratando tal vez al escritor más importante de Argentina. Ya me había avanzado en sus poemas, en sus cuentos. Y charlando con él me di cuenta de lo humilde que era, y que constantemente intentaba hacerme sentir como que el inteligente era yo. Es un signo de humildad muy grande. Se imaginan lo que... Además, cada cosa que yo decía tenía como la sensación de que era una banalidad y que me enterraba en lugares comunes, y él los festejaba y agregaba cosas inteligentes. Me doy cuenta que al otro día inauguraba lo que sería mi primera exposición y que no había invitado a la persona que más había contado mi vida para que yo llegara a París y me interesara por la literatura. Estoy hablando de 1979, principios de 1979. Y entonces yo, que era muy inquieto, bajé los 6 pisos de mi cuarto, crucé la avenida del Amor Piqué, donde vivía, entré al correo, me dirijo hacia la guía telefónica y empiezo a buscar A, B, C, Carter, G, J, San Julio. Y este tipo era tan grande, tan generoso, que figuraba en la guía telefónica. Soy cualquier autor que vende, ¿cuántos? 1000 ejemplares, se borra la guía telefónica. Es un signo de importancia. Y entonces arranqué la página, esto no lo grabes, por favor, y le marqué. Yo ya había tenido la experiencia de decir estupideces a Borges y ahora me tocaba tener que hablar ante Cortázar. Me salvó un contestador electrónico, pero me intimidó, no supe qué decirle y corté.
y estaba dispuesto a subir esos 6 pisos que me separaban de Julio Cortázar, y dije no. Con Pablito Porteño, media vuelta y a volver a marcar. Y entonces puse otra moneda, volví a marcar el mismo número, y la misma maquinita electrónica me respondió, y cerré los ojos y le dije: hola Julio, me llamo Daniel, no soy nadie, nunca hice nada, pero mañana inauguro la primera exposición de mi vida y sería el pibe más feliz del mundo si pudieras acompañarme. Me dejó la dirección y le digo: te espero, Julio. Y Julio vino, esperando la llamada de Gabo. Yo creo que Gabo llamó porque sintió que si no se iba a quemar ese teléfono. El teléfono sonó. García Márquez me dice: ¿eres tú el amigo de Plinio? Así que me vas a hacer fotos. Yo me quedé de piedra. Hice un silencio que creo que casi corta, pensando que no había nadie del otro lado. Y le digo: sí, soy yo. Gracias por haber aceptado. Y me pregunta otra vez, por lo de Borges, que preguntaba cosas inteligentes y yo respondía sandeces, y me dice: Daniel, ¿cómo me visto? ¿Perdón? Sí, ¿prefieres que me ponga corbata o prefieres el saco y camisa? Yo no tenía la menor idea de lo que prefería, pero tampoco quería parecer que no tenía ideas. Y entonces le mentí. Le digo: no lo tuteé. En un momento le digo: mire, don Gabriel, esta mañana, saliendo a caminar por la playa de Biarritz, mentira, yo estaba frente al teléfono, de repente me sentí transportado a la bella Cartagena India. Nunca había estado en Cartagena India. Y ahí, caminando por la playa, me dije: las fotos yo las quisiera hacer con un García Márquez sin corbata. Mario, ¿sabes? Nos conocemos hace tantos años, te he fotografiado en tantos lugares y nunca te hice una fotinski. Me dice: ¿qué es eso, Daniel? Y le digo: tú sabes, Mario, fotos, ¿cómo así? Fotinski. Son esas fotos atrevidas, juguetonas. Me di cuenta que lo estaba asustando, entonces le dije: son fotos normalitas totalmente, pero que necesitan una cierta complicidad. Me dice: Daniel, a mí me da mucho miedo el ridículo. Le digo: no te preocupes, Mario, tú sabes, yo nunca hago trampa, no va a haber ningún problema. Yo entiendo que la frontera entre el humor y el ridículo puede ser muy fina, a veces invisible, pero confía en mí. Cruz evoca un pasaje donde Mario se quedaba leyendo por las noches, la mamá pasaba y le decía: ya, Mario, apaga la luz. Y Mario se metía debajo de las sábanas y seguía leyendo con una linterna. Y yo dije: tengo mi fotinski, ya está, esta es la idea. No es ridícula, eso es original. Y entonces preparo todo en el hotel, consigo un cuarto, porque no me, por más que hay una cierta confianza, no me iba a meter en su cuarto, sobre todo estando con su mujer. Y cuando termina la charla, escenario no previsto, largas filas de lectores para un autógrafo. Y entonces 15 minutos, media hora, y Vargas Llosa sigue firmando, editando libros. Claro, yo veía el reloj y yo me tenía que ir a la otra cita, y entonces me acerco y con un aire muy pícaro le digo a la mujer: Patricia, esto es como un abuso, Mario no está cansado, todavía me lo quería llevar yo a hacer mi foto. Y ella me dice: no, prioridad a los lectores. Digo: bueno, pero está filmando hace media hora. El tiempo sigue avanzando. Es de una elegancia, una caballerosidad, que cada persona que venía y le pedía, cuando había terminado de
dedicar, venía con una servilleta, le pedía una foto y él hacía, él firmaba. Llego al hotel, hago la foto, creo que nunca fui más rápido que esa tarde. Me despido, le agradezco. Mario me dice, me las envías antes de publicarlas, te digo, como siempre, prometido. Y en el momento que me estoy empezando a charlar con Mercedes, entra García Márquez, lo veo como se veía en las fotos, todo vestido de blanco, la camisa amarilla, y la verdad es que Mercedes dice, bueno, los dejo trabajar. Y la verdad es que me sorprendió mucho, ella que era tan protectora, tan guardiana, sobre todo con la enfermedad de Gao, me dejó totalmente a solas con él. Hago la foto durante más de una hora, yo soy muy rápido, y en un momento me sentí como que, ¿qué pasa? No entiendo por qué no nos vienen a buscar para interrumpir ese momento. Y entonces salgo a buscar a Mercedes, me pierdo en la casa, y como no la encuentro, vuelvo al cuarto, y es ahí donde Gabo se había acostado, y donde yo hago la foto que vimos antes, que está recostado y que parece dormido o parece otra cosa, que es esta. Entonces yo hago la foto desde afuera y luego tomo el contraluz este, que es la primera foto que les mostré. Bueno, termino de hacer las fotos, hay todo un montón de series en distintos lugares de la casa, y me voy a despedir de su mujer. Y Mercedes me dice, Daniel, ¿te quedas a almorzar con nosotros? Y yo le digo, la verdad es que no puedo, tengo que volver al Hey, hacer mi trabajo, lo que me paga. En realidad estaba tan emocionado, que tenía tanto miedo que desaparezcan las fotos, que en la mesa diga alguna estupidez y me diga, ¡dame las fotos de vuelta! Entonces, me quería escapar. No sé si conocen esa sensación. Ya tengo lo que vine a buscar. ¡Las vemos! Y me despido, me doy vuelta y me dice Mercedes, Daniel, ¿yo qué te hice? ¿Perdón? Digo, me van a pedir la foto. Me dice, sí, ¿yo qué te hice? Y le digo, ¿por qué, Mercedes? Me dice, ¿por qué no me haces fotos con Gabito? Le digo, porque todo el mundo sabe que no te gusta, que no querés, que no aceptás. Entonces yo quiero que tú me hagas fotos con Gabo. Bueno, le empecé a hacer 15 minutos de fotografías. Acá incluí una, que es la de las manos, que me gusta mucho. Es esta, las manos de Gabo y de Mercedes. Y ella escondida detrás, porque sé que el protagonismo lo tenía que tener siempre Gabo.